minis. Aquí porque trae para que no sé qué hace, ¿no? También de Frida, Cepillín, Bruce Lee, el Che. Esta es la colección completa. Ahí llegamos al montoncito, bandita. Vamos a rascarle. Vamos a ver qué se arma. ¿Qué encontramos por aquí? En esta moto de Max Steel. Me falta ahí el volante. Acá vemos bebés, muñecas. Aquí está el Cocú. Con pelo azul. Entonces, vamos a rascarle. Aquí están las muñequitas. Este es de Trolls. Es como llavero. Creo que este sí lo vamos a llevar. Vamos a separarlo. Este que es el satélite industrial Alsa Profesional. Este también ya se ve. Se ve viejito por el diseño. Quiero pensar que estos los daban así como que de regalo, ¿no? En la empresa. Vamos a agarrarlo igual. Ahí vemos también un bebé. También un enano. Hay de todo un poco, anda. Hay que rascarle. ¿Qué les digo? Estos son los puestecitos chidos porque pues ya le rascas, ¿no? Y igual sale ahí el rayón, sale una pieza chidita. Sale algo interesante. Aquí estos también de The Dog. También eran como promocional. Minion. De la Era del Hielo. Entonces aquí el jefe tiene también. Aquí este huevito de Jurassic Park. Tiene de todo un poco. Vamos a poner acá porque no se puede. Con las manos ocupadas aquí. Hay que moverle todo. Entonces pues ya ahorita nosotros sí nos vamos a llevar estos dos. El llavero como de Troll y este yo-yo. Hay que conseguirle la cuerdita. Hermanita, aquí encontramos este monstruito. No sé de qué línea sea. También tienen este de los Minion. Si le apretabas la panza. Y vean. Cierra los ojos. Sí, está funcionando, ¿no? El Winnie Pooh también hace burbujas. Changuito, Ariel. Aquí la mesita de la jefa tiene de todo un poco para las niñas, ¿no? Y también para las chicas que les gusta ahí las princesas. O sea, hacemos una toma. Aquí vean la casita, el set de Barbie, el microondas también ahí de Mimi. Y nosotros ahorita nos vamos a llevar esta de las trillizas. Está en buen estado. Vamos a seguir viendo qué más encontramos, bandita. Los dejamos con las tazas de las princesas. Ya, bandita, acabamos de encontrar el oso del señor Burns. ¿Se acuerdan que en un capítulo de Los Simpson pierde su oso cuando es pequeño y de ahí como que sale la maldad que hay en él? Mi querido Bobo, prometo que nunca más volveré a dejarte. Pues este oso se parece a ese, ¿no? Yo sí le voy a parecer igual, está medio tétrico, nada más que tamaño jumbo. Este es de cuerda, aquí vemos el mecanismo. Y ahorita ya lo giré. Sí está funcionando. Ahí se alcanza a escuchar, creo, ¿no? La musiquita. Está curioso, no trae marca ni nada, pero sí se ve medio tétrico como el oso del señor Burns. Este los pago, Reñe, pero le faltan las patitas. Sí, y este le apretabas aquí el botón y vean, va a ser el cambio de cara. Ya se transformó. Yo recuerdo de un día de Reyes, me llegó igual uno de estos de los Power Rangers. Y justamente a mi hermana le llegó este, el amarillo. Sí, venimos el rosa porque estaba el rosa, ese sí estaba completo. Entonces la jefa dice que aquí ya había vendido el rosa. Y pues ya le quedaron aquí dos, tres chacharitas. Lástima de la Power Ranger amarilla, entonces... Vamos a seguir viendo qué más vemos. Aquí el Vegeta, caballito medieval. Vamos a seguir viendo. Ahí está esa cangurerita. Esta si no, está chidita, es como noventera. Ahí dice Taiwán. Se ve en buen estado. Esta yo creo que sí se va a armar, banda. Esta sí no la vamos a llevar, está bien loca. Que también había unas mochilas con su relojote igual.
Esta es la versión así como que cangurera. Entonces vamos a seguir viendo qué más armamos. Esta sí nos la vamos a llevar. Vamos acá con mi brother Ángel. Anda acomodando la merca. Ya tiene algunas piececitas armadas. Aquí tienen el de Batman. Algunos también de DC, de Marvel. Tiene de varias líneas. Ya saben, igual él se encuentra aquí los sábados en metro, saliendo del metro Ecatepec, sobre la ciclopista. Ven, aquí también tiene este de Batman. Fuera de blister, este también Iron Man, de los que se restira, que traen como miel adentro. Tiene algunos de Angry Birds, también los de Dragon Ball Bootlexito, y pues algunos promocionales. Ahorita también ya le dejamos a mi brother los stickers del canal, entonces también ya nos sigue y es la bandota. Igual si vienen y les interesa algo, pues díganle que vienen de parte de Lagunero y pues les da ahí perecito para la banda. Entonces vamos a seguir viendo qué más se arma, qué más conseguimos. Vamos a seguir dando el rol, bandita. A ver, son de Star Wars. Son de Star Wars. Estos también en su navecita. Estos, si no me recuerdo, son de McDonald's. Sí, viene marcado McDonald's. Estos todavía vienen en su bolsita. Vemos a Yoda. Al Vader. Igual. Nosotros ahorita armamos igual con él. Este mozo. Este mozo de Aragón está chido, trae su casquito. El detalle, pues le falta un bracito. Esperemos conseguirlo, pero la neta me latió, está chidito. El Loki, esto me parece que es un ajedrez. Le falta la tapa de las pilas. Y esta otra figurita de Fortnite con su pico de unicornio. Vamos a seguir viendo qué más se arma aquí en el tianguisito. Vamos a ver qué más conseguimos. La manita, aquí hay de todo un poco en carritos. Hay unos chinitos igual. Este con sus rejitas, ¿no? Es igual chinito, es como copiecita, así económico, pero de buena calidad. Este también de policía. La van, también es igual como 90. Todos estos carritos, pues ya venían algunos en unos sets como de 24 carros, si no mal recuerdo. Me tocó algunos. Y pues la neta están chiditos. Van esta también con su cajita atrás. En color rojo y esta en azul también está chidita. Y acá pues ya vemos algunas otras piecitas, unos trailers. Este es Corgi. Este igual a ver si ahorita nos lo llevamos. Este también, el de General Lee. Está chido, lamentablemente aquí del poste pues ya se rompió. Este también es de fricción. Aquí el bochito también ya se abrió de la parte de abajo. Este sí le dieron amor, ¿verdad? También los postecitos ya los rompieron, el batimóvil. Este es de plástico, pero aquí le cambiaron el tornillo, le pusieron otro genérico que no daba y pues quedó un poquito más flojo. Y pues nosotros ahorita ya armamos esto, ¿no? El de Rafael de las Tortugas Ninja, está chidito. Igual es Racing Champion. Este también de Hot Wheels, noventero totalmente, es Lambo, ¿sí, no? Y este también, que es el perico de, o el cuervo, ¿no?, del pastelero, y una mamá de la casa del árbol. Entonces vamos a seguir viendo qué más armamos, qué más conseguimos, bandita. Vamos a esta camisetita, ya es algo retro, por el diseño y todo ese show. Carlos Charles Bar. Aquí tiene el estampado en la parte de atrás. Yo creo que esta sí nos la vamos a llevar. Está chidita, ¿no? Totalmente retro. Entonces vamos a seguir viendo qué más armamos, banda. Vamos a llevar al Lotso. Sí. Otro Lotsocito. Y estos minis. Aquí porque trae para que no se quede así. También de Frida, Cepillín, Bruce Lee, el Che. Es la colección completa. Pues aún con la lluvia, bandita, armamos este monederito llavero de los Teletubbies. Llevamos de salida y cerramos con broche de oro. Armamos este Game Boy Micro. Está en un estado aceptable. Y viene con su cartucho. No se deja. Ahí está, de Open Season. Entonces vamos a tratar de conseguir el eliminador. Para ver si prende y si está funcionando. Entonces, por mientras, este fue el rayón. Ya vamos para la casa. Ahorita les vamos a mostrar qué más armamos, qué más conseguimos.
Pues, ¿qué tal, amigos? Ya regresamos del tianguisito, ya regresamos de esta chachareada. Así que recuerda también, te estoy invitando a que te suscribas al canal, a que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que vamos chachareando, de todo lo que vamos encontrando en los tianguisitos. Y también recuerda, aquí te voy a dejar la imagen de mi perfil, de mi página, donde subo las piezas que tengo a venta para que también se vayan y sean parte de tu colección. Al igual que en cada compra que realices con nosotros, pues te vas a llevar el sticker del canal. Por ahí estamos sacando los otros diseños de los stickers que ya estábamos entregando y regalando también a la bandita que nos encontramos en el rock cada sábado. Entonces ya saben, igual si me ven por ahí, pues salúdenme y también díganme, oye Lagunero, yo quiero el sticker del canal, y con gusto se los voy a regalar también. Y bueno, vamos a comenzar con las piececitas que armamos. Y pues ahí en el puestecito de mi amigo Héctor, que también tiene piezas muy muy chidas como han estado viendo en estos videos, conseguimos este Lamborghini. Vean el detalle, está en muy buen estado, está en un estado impecable, la verdad, ya para sus años. Esta piececita es noventera y vean, todavía sus llantitas giran sin ningún problema. Y también por ahí encontramos el primer perico cuervo, que también por ahí les dije el perico, pero no, es el cuervo del pastelero de Rosita Fresita. Este es igual mexicano, vean lo burdo aquí del pegamento. Entonces es una pieza muy muy chida también. Está completo de sus patitas, porque normalmente estas igual se caen y se rompen. Entonces como un tipo de plástico, como baquelita, es muy muy delicado. Pero este cuervo del pastelero también salió y está en buen estado. Y otra piececita que armamos por ahí fue la mamá de la casa del árbol. También igual algunos detalles por el tiempo, pero pues no la podíamos dejar pasar ahí en el puestecito. Entonces estas piececitas las armamos ahí con mi amigo Héctor en su puestecito. Y por ahí también rascándole en el montoncito, que como ya saben es lo que nos gusta, encontramos esta figurita de Trolls de la película. Es como llavito, ya le dimos su baño, ya se ve un poquito mejor. Y también armamos este yoyo Satélite Profesional Alsi S.A. Industrias. Entonces, véanlo, está muy muy bien cuidado. Le falta nada más su cuerdita, pero esa sí se puede encontrar para dejarlo totalmente funcional este yoyito. Y también pues, salió ahí en el puestecito donde chachareamos de todo un poco. Entonces siempre es bueno rascarle, bandita, ya saben que rascando se encuentran buenas piececitas. Y también por ahí, vean, armamos esta figurita, que es como con referencia del monstruo de la laguna. Más o menos estuve investigando y son de una línea que es Monation, que creo que es de PlayStation o algo así, de un videojuego como de carreras. Y pues a mí me llamó la atención porque, pues como saben, me gusta el monstruo de la laguna, y este yo le vi así como que el diseño, digo que sí es el monstruo de la laguna, con su casco de pescado. Lamentablemente, pues vean, ya le falta un bracito de este lado, tiene varios detalles de pintura. Aquí también la aletita de su casco se ve que se está a punto de romper. Esta es una pieza del 2011, aquí viene marcado. Entonces esperemos conseguirlo en los grupos, en mejor estado y completo. Por mientras, pues vamos a dejar aquí a nuestro pequeño monstruo de la laguna, manquito ahí, sin su bracito. Y también vamos a ver qué más armamos. Vean, también conseguimos este Loki. Este me parece que también es de un juego de ajedrez. Si no estoy en lo erróneo en esta ocasión, amigos, pues déjalo aquí en los comentarios. Pero sí, me parece que sí es de un juego de ajedrez. Y vean, le falta la tapita de las pilas. Quiero pensar que tenía sonido en cada movimiento. Pero de ahí en fuera está entero aquí los cuernos de Loki. La neta está muy chida esta piececita. Está muy muy chidita, en buen estado. Y salió este Loki también. Y también por ahí encontramos este oso, este Ewok de Star Wars, también en buen estado, en un estado bastante decente ya para sus añitos. De las articulaciones pues sí le dieron amor, sí le dieron batalla, pero pues aún así todavía se para sin ningún problema. Otra piececita que armamos y que pues no alcanzamos a grabar ahí en el puestecito, pues es esta bestia, y la Bella y la Bestia. Igual es como vendable, viene marcado Walt Disney, pero pues está todavía en un estado aceptable, ¿no? Está completo de los cuernitos, de los dedos, que normalmente siempre es lo que tienen los detalles, ya sea alguna mano,
o algún dedo, algún cuernito de la figurita, pues ya le hace falta porque lo muerde, pero esta bestia salió completa. Y vamos a pasar con las siguientes piececitas. Conseguimos también, como vieron ahí en el puestecito de la señora, encontramos otro Lotso. Ese pues sí, ya luego se movió, se fue en ese mismo instante, bandita. Y bueno, todavía alcanzamos a traer para todos ustedes las figuras que son como parodia de personajes. Aquí tenemos al Chapulín Colorado, Frida Kahlo, Cepillín, Bruce Lee, Che Guevara y Luis Miguel. Esta colección consta de 8 figuras, nosotros tenemos 6 de ellas. Aquí les voy a dejar la imagen de referencia y nos falta John Lennon y Gene Simmons de Kiss. Así que la neta tiene buenos detalles, vean el Chapulín Colorado aquí con sus antenitas. Está muy chido, esto es del 2009, ya tiene sus añitos, ya 11, 13 años casi. Entonces aquí vemos también la Frida, Cepillín, Bruce Lee, Che Guevara y el Luismi. Entonces esta colección está muy chida. Normalmente yo he logrado encontrar así como que piezas sueltas, a veces la Frida o el Bruce Lee o el Che, ¿no? Que han sido como que los que más me han salido, pero no había encontrado así tantas figuritas de esta serie en un mismo puestecito, entonces creo que no estuvo tan mal. Y también por ahí armamos este Lenny de Toy Story, igual los binoculares están en un estado aceptable, tienen aquí algunos detallitos, ya saben, pues todos los juguetes son de uso y también a veces los encuentras en un estado impecable como los de aquí de la parodia o el Lambo, pero a veces también los encuentras un poco jugados. También armamos este monedero, bolsita, llavero de Teletubby. Realmente estos están también bien bizarros, pero pues hay varias bandas que los colecciona, hay peluches más grandes que también en los videos anteriores, chéquenlos si no los han visto, si este es el primer video que estás viendo y estás llegando hasta esta parte, pues te invito a que cheques los videos anteriores. Al final del video también te voy a dejar la lista de reproducción con todos nuestros videos que hemos subido, para que también cheques que hemos chachareado, que otras piezas hemos encontrado, y entre ellas pues hemos encontrado también Teletubbies así de vinil más grandes, peluches más grandes también de los Teletubbies, que es lo que la banda ahorita también está coleccionando. Entonces este Teletubby también salió el día de hoy. Y pues ya para cerrar con broche de oro la chacharera del día de hoy, armamos este Game Boy Micro de Nintendo, igual trae aquí el cartucho como vieron de Open Season. Se ve en buen estado, aquí el detalle pues es que ya lo quise prender y pues no prendió. Lamentablemente el cargador es especial, es algo complicado, por lo que le pregunté a un amigo, a mi buen amigo Alberto, que también por cierto yo creo que se lo voy a llevar para que lo cheque. Ya ven que él es el que checa normalmente nuestro Wallman que revivió, que por cierto también está el video. Y pues le voy a llevar este Game Boy Micro para que lo cheque y a ver si puede igual revivirlo y hacer la magia de echar a andar esta consolita. Entonces pues no tenemos el eliminador para ver si está funcionando, así que este pues todavía va a estar en espera. Vamos a ver si logran echarlo a andar, revivirlo, bandita. Y esto fue lo que se chachareó el día de hoy. Les agradezco a todos ustedes que están viendo ahora sí que este video y los videos anteriores. La neta, leo todos sus comentarios, como se podrán dar cuenta. Los leo, les respondo igual. A veces se me complica por el trabajo. Y como va creciendo la comunidad, va a llegar a lo mejor un momento que no voy a poder tener tanto tiempo de darme abasto para contestar a todos. Pero mientras pueda, con gusto les voy a contestar a todos ustedes, amigos. Porque gracias a ustedes este canal ha ido creciendo. Gracias a ustedes la comunidad lagunera, chacharera de juguetes también ha ido creciendo. Y eso es lo padre de esto, el coleccionismo también. Que vas conociendo a más personas que les gusta lo mismo, que interactúan igual más con el canal. Y se van a venir regalitos, bandita. Se van a venir regalitos. Ya por ahí vamos a organizar otra dinámica. Esténse atentos a los videos, porque en los videos ahí va a salir la dinámica y les vamos a explicar para que se lleven algunas piececitas, algunos detallitos también que por ahí nos han dado la bandita para ustedes. Entonces nos estamos viendo en un próximo video, bandita.
Cuídense, suscríbanse, dejen su like y nos despedimos con el buen Cepillín.